Hola, ¿qué tal, mis amigos? Me presento, mi nombre es Fernando. Pues el día de hoy andamos dando una vuelta por las huertas, por una pequeña huerta, en donde nos podemos encontrar, al igual, diversos tipos de mangos. El mango criollo, el más común, aquí en la región de Tierra Caliente, que es este mango. Al igual un poco del mango petacón, que es este que tenemos por aquí, a ver si encontramos uno. Pues aún están verdes, este tipo de mangos están verdes. Estos árboles de mango son regados pues con muy poca agua en pozos de riata. Normalmente este tipo de mangos, su producto lo da gracias a la lluvia, a las lluvias. No tiene ningún tipo de regadillo más que pues, el de vez en cuando que se riega con manguera, pero no mucho. Al igual pues los animales suelen comer de ellos. Miren, ahí tenemos unos mangos petacones muy pequeños, pero ahí están. Y claro que sí, pues nunca puede faltar en una huerta o en una pequeña huerta lo que son los mango criollo, que es ese que tenemos ahí, árboles de limón, unos pequeños arbolitos, pero pues que también acompañan una pequeña huerta. El mango petacón, que es el que comúnmente se conoce aquí en la región de Tierra Caliente, todavía les falta mucho para ponerse ya buenos. Unos árboles de guayaba que muy apenas se ven hasta el fondo. Unos pequeños árboles de limón. Y al igual pues unos cuantos árboles de ciruela. Miren. ¿Qué hay más? Bien, pues mis amigos, yo me despido de ustedes, esperando y disfruten de nuestros videos. Nos seguimos viendo nuestros videos que diariamente estamos subiendo para todos ustedes. Que tengan un excelente día y se la pasen de lo mejor. Un vistazo de las huertas, de las bonitas huertas de mango de nuestra bonita región de Tierra Caliente.